Los presos de la cárcel de Chiriguaná aseguraron que hace varios días no reciben sus alimentos y culpan a la administración municipal de dicha situación. Además, aseguraron que a los dragoneantes les deben 3 meses de salarios. Los presos de la cárcel de Chiriguaná, mediante un video, exigen que no les vulneren sus derechos y se les suministre la alimentación que por ley les corresponde como privados de la libertad. Hoy vamos a secuestrar la visita porque no hay comida. Según se conoció, la administración municipal les adeuda a la empresa contratista encargada de la alimentación de los reclusos, razón por la cual llevan sin comer varias horas. A esta problemática se le suman 3 meses de salario que les adeudan a los dragoneantes del INPE. Este medio de comunicación intentó comunicarse con el alcalde Iván Camaño, pero no respondió el llamado a CNC Valledupar. Vamos a secuestrar la visita porque no hay comida. Información de última hora. Se ha quedado sin comida la cárcel de Chiriguaná. Necesitamos refuerzo porque los... Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69.